Con uno de los líderes del PPT, Euskaltegui, ¿qué representa para ustedes este cierre de campañas aquí en Catia, apoyando a Eduardo Zapán? Es la rebeldía, la expresión de la rebeldía. No es el cierre de campaña, es la rebeldía en ascenso. La rebeldía que tiene que ver con reafirmar los valores revolucionarios, reafirmar los valores socialistas, reafirmar los valores de la ética, del socialismo ético y productivo. Ahí está la candidatura de Zapán, desafiante, sólida, con honestidad, con transparencia. Queremos llevar un gobierno a la alcaldía que sea honesto, honrado, decente, transparente. Eso es lo que debe privilegiar. Un gobierno que corresponda al quehacer, que responda a los valores revolucionarios, a los valores socialistas. Hola, Denis. La municipalización. Este cierre de campaña, ¿qué piensas tú hacer que este cierre de campaña aquí en Catia y tu presencia acá? Frente y dar respuestas a los problemas. Me da risa porque se parece a los actos, a los viejos actos que podíamos hacer rapidito, hace años atrás. Y bueno, reuníamos una gente y sabíamos que en una o dos horas ya iba a caer la policía. Bueno, esto se parece un poco a esos actos, ¿no? En donde iba a caer la policía y bueno, nos vamos. Pero siempre eran actos de 300, 500 personas. Y aquí las 500 personas que hay son significativas de algo que va a pasar el domingo, que se va a multiplicar, pero por miles, ¿verdad? Por miles en estas circunstancias, porque ya está consolidado un voto castigo importantísimo que va a salir de los antros y de los sótanos de la ciudad. Y evidentemente que ese voto castigo va a ir hacia Zapán. Hayan hecho lo que hayan hecho, maniobras de lo que quieran, quitándole nombre, borrándolo, acto sacrílego, realmente, porque no se borra el nombre de nadie, ¿verdad? Porque persona es persona, es un punto sagrado de toda la existencia. En ese sentido, estamos esperando la posibilidad incluso de una gran victoria, en este caso del Movimiento Popular para el Domingo. Claudia Olivares, soy jefa del Comando Social Bolívar y Martín, un comando que nació en esta parroquia, en pro de que tenemos inquietudes muy parecidas a las que estamos viendo hoy, y nosotros nos estamos como organización social y hoy nos vemos identificados con la particularidad y lo que está presentando nuestro camarada Zapán, porque recoge las políticas, recoge realmente toda la necesidad que nosotros venimos planteando como organización social. No hemos sido escuchados muchas veces en las instituciones del Estado y hemos visto que nos apartan, que nos denigran, pero esto sucede porque realmente no hay un apoyo contundente a las organizaciones sociales que hemos nacido con otros reclamos. Nosotros tenemos reclamos importantes y vemos cómo está la ciudad de Caracas y cómo están desasistidos algunos sectores, pese a que alguna política que abarque o que arrope algunas comunidades, también hay deficiencias y esas deficiencias no han querido ser reconocidas por algunas instituciones, y nuestro camarada Zapán se improvisa como un buen gerente municipal, como un buen alcalde. Lo que necesita Caracas, este alcalde que puede dar de verdad el acobijo que necesita nuestra ciudad, que está abandonada. Eso es algo que es reconocible y nosotros no podemos hacernos la vista gorda ni oído ciego de que esto está ocurriendo. Es la realidad y estamos apoyando a Zapán de una manera contundente y dándole nuestro voto rebelde. Augusto Homero Peña Montañez, vengo de la calle 12 de los Jardines del Valle y estoy apoyando a Eduardo Zapán, en primer lugar porque lo conozco, porque conozco su gestión, conozco su ética y sencillamente hablar de Eduardo Zapán es hablar de rescatar la esperanza revolucionaria, la cual en los últimos años la hemos sentido perdida, de volver a encender esa llama revolucionaria, porque lamentablemente hay que decirlo, cada día este proceso se parece más a un reformismo y no a una revolución.
Eduardo de Samán, cuando coloca su nombre en esta fiesta electoral, en esta fiesta democrática, nos vuelve a llamar y nos vuelve a indicar de que hay una esperanza para volver a encender esa llama revolucionaria que nos la fundó nuestro comandante Chávez claramente. Entonces, ¿por qué votar por Eduardo de Samán? Porque es votar por honestidad. Por honestidad, por honestidad. Y lo digo tres veces, porque lamentablemente tenemos demasiadas desviaciones. Lamentablemente tenemos que aceptar y ser autocríticos. Tenemos muchas personas que son reformistas y que ni siquiera son reformistas. Y Eduardo Samán representa para nosotros esa esperanza revolucionaria que habíamos perdido. Por eso invitar a la gente a que vote por el Gallo Rojo, a que vote por el PPT, es decir, van a votar por la dignidad. No nos sentamos. Hay gente que dice que somos traidores. ¿Traidores de qué? ¿Traidores de qué? Traidores soy si yo traiciono un principio, una ideología. No soy traidor porque jamás he traicionado mi principio y mi ideología. Por el contrario, en estos momentos le estoy diciendo a la gente, abran los ojos, porque si nosotros no damos una esperanza a este pueblo revolucionario, este pueblo va a explotar sin ninguna válvula de escape, va a explotar innecesariamente, no va a haber liderazgo ni nada que lo vaya a poder detener. Samán representa esa pequeña esperanza, ese pequeño ejemplo que Caracas siempre ha dado. Y por eso habla de él. Es importante, mire, yo vengo de, estuve en Trujillo, estuve en el Estado Lara, y ver muchas personas revolucionarias que dicen, oye, si estuviera en Caracas votaría por Samán, ¿cómo me gustaría tener un Samán aquí? Entonces esto es algo que después de esto, aquí no vamos a marchar atrás, y se lo vamos a decir a los reformistas, aquí no hay marcha atrás, compañero, aquí nosotros vamos por un proceso revolucionario, ¿verdad? Y por un rescate de la bandera revolucionaria, y le estamos diciendo a esos señores que están utilizando la miseria humana, que no van a escaparse de esto. Lo que no hizo la oposición lo va a hacer de verdad la conciencia revolucionaria del pueblo caraqueño. Mi nombre es Roberto Carpio, del Frente Asambleario Popular, que nacimos hace 2 años cuando se perdió la Asamblea Nacional. Estamos en el cuartel San Carlos. Bueno, nuestra posición es irreductible de apoyar a Eduardo Samán. Más allá de algo electoral, es el reencuentro de esta verdadera izquierda en unidad ante unas medidas neoliberales que se vienen dando solapadamente o abiertamente, donde nuestro camarada presidente habló de 50 productos y hoy vemos que un jabón que costaba 1.500 o 2.000 bolívares pasó a 14.000, a 20.000 bolívares, y nos preocupa desde el Frente Asambleario Popular la inoculación de un fascismo de derecha roja. Recordando a Bertolt Brecht cuando decía que vinieron por los campesinos y yo no hice nada, vinieron por los obreros y yo no hice nada, hoy vienen por mí, ¿quién me va a defender? Nosotros estamos anunciándole a Caracas y a Venezuela que es necesario que repensemos cómo hacer el rescate del legado de Chávez. Aquí le han dado la patada a Chávez, pero dura. Podemos comparar dos gestiones. La gestión de Eduardo Samán con esta tarima humilde, con una propaganda sacada, bueno, hasta con papel viejo, ante unos pendones de 300.000 bolívares. Una tarima como si fueran a cantar los Beatles, donde han gastado más de 20.000 millones de bolívares. Para nosotros, esta grosería al pueblo de Caracas, al pueblo venezolano, en medio de una situación de un llamado que hizo Julio Borges a unas sanciones económicas, nos parece que es lo más incoherente. Habla de las sanciones económicas que está aplicando el imperialismo, pero ellos derrochando el dinero en más de 20.000 millones de dólares. Nosotros pensamos que es el momento de exigirle a los empresarios que les paguen o nos paguen a los obreros, a los trabajadores, a precio de dólar Rodey, la mercancía y la comida que venden de dólar Rodey. Y que el gobierno realmente tenga la capacidad de cerrar la página dólar Rodey. ¿Cómo? No sé. Pero hay que buscar los mecanismos, porque si no, seguimos hablando de guerra y de la guerra económica y donde Carrizo están los soldados para enfrentar. Para último, nosotros creemos que este 10 de diciembre habrá en Caracas toda una rebeldía. Aquí no vemos ni sumiso ni borrego. Aquí habemos gente consciente, que estamos dispuestos a seguir luchando, como decía Che Guevara. Mientras exista un revolucionario de pie,
aquí la lucha no ha terminado. Así que, como decía Fabricio Ojeda, luchar hasta vencer, porque el pueblo organizado va a tomar poder.